amigos de En Busca del Pejerrey, seguimos día 2 del viaje. Estamos, ya hemos hecho 1900 kilómetros más o menos, Martín. Poco menos. Así que bueno, hemos descansado un poco anoche. Vamos a San Pablo a ver si podemos conseguir un hospedaje y bueno, voy a ir al mar a tirar las cañas mientras esperamos a la Argentina. Vamos a ver qué pasa. Venimos muy cansados. Cansados. Se nos rompió el GPS. Sí. El mapa es muy difícil de entender. A ver, vamos a preguntar. Pues falta mucho. Para Curitiba. Para Curitiba. Al derecho. Estamos falando. Ve, ve. Muy bien. Bueno, ahora sí, hemos llegado. Sí. Estamos en Río de Janeiro. Miren. Qué lugar, Martín. Impecable. Después de una noche media incómoda, podemos disfrutar un poco de. Vamos a mostrar dónde se están albergando los argentinos, pero bueno, trajimos las cañas. Lo importante es que ahora vamos. Vamos a tratar de conseguir carnada. Carnada. ¿Qué pasó, Diego? Varios factores, Martín. Uno, tales como. Estamos encarnando con un coquito verde que encontramos, lo podemos. Impresentable. Y después medio bizarro, en plena playa de Río Janeiro, pescando, pero bueno. No, no, sin la plomada, con las patitas, no. No me encanta. Bueno, el día después de la derrota, nos estamos despidiendo. Vamos a ir a pasar un rato por la playa. Les voy a mostrar el sambódromo donde estuvimos parando todos estos días. Bueno, Martín, nos vamos. Lamentablemente tenemos que dejar. Estuvimos con los chicos mendocinos. Los amigos. En el sambódromo. Muy bien. Vamos a decir que gracias a ellos pudimos desayunar mate todos los días, sentado. Mucha gente fue la que vino. Ya hoy lunes. Nos volvemos todos para Argentina. Con la cabeza un poco gacha, pero bueno, la satisfacción de haber vivido una final. ¿Quién nos quita lo bailado? La pregunta, Bueno. Vamos a hacer un poco de playa, aprovechar el sol y volvemos. Listo. Seguimos con más En Busca del Pejerrey. Un nuevo programa En Busca del Pejerrey. Hoy tenemos una pesca entre amigos. Vamos a contarle a la gente que han venido amigos de toda la provincia de Buenos Aires, amigos de algunos que viven en Buenos Aires, amigos de Pigüé. Así que bueno, vamos a
Vamos, nos vienen a visitar nuestros pagos, vamos a ir a la Laguna de Rocha, ¿eh? Vamos a pasar una tarde entre amigos pescando. Vamos a ver qué tal pescan estos muchachos. Ya están de temprano ellos en la laguna. Nosotros arrancamos un poquito más tarde. La peña se hizo larga anoche, cacho. ¿O no? Sí, terminamos bien. Terminamos bien. Terminamos bien la peña. Bien, así que bueno, vamos a pasar una tarde entre amigos, ¿eh? Así empieza En Busca del Pejerrey. ¿Cómo está la gente, compa, en la laguna, eh? Verá. Está lleno. Verá. Ah, qué pescador, eh. Caña de todo tipo, verá. Sí, la verdad. Hay uno bueno, cacho, ¿no? Vamos a estar llenos. Qué bárbaro. Estoy llenado. Hay gente, flaco, ¿no? Está lleno, ¿eh? No me regalen más libros porque no los leo. Lo que he aprendido es porque lo veo. Mientras más pasan los años, me contradigo cuando pienso. El tiempo no me mueve, yo me muevo con el tiempo. Soy las ganas de vivir, las ganas de cruzar, las ganas de conocer lo que hay después del mar. Yo espero que mi boca nunca se calle. También espero que las turbinas de este avión nunca me fallen. ¿De dónde sos? De la ciudad, No. ¿De dónde sos? Contale a la gente, presentate. De Pigüé, y viniste a pescar hoy a otra laguna. A Chacabuco, venimos a probar acá la pesca. ¿Y trajiste alguna táctica forastera o no? Trajimos toda la táctica del sur. A ver, ¿qué es ese ruido? Mostrame qué es ese ruido, a ver. Te muestro el milagro. A ver, ¿qué es eso? A ver. El milagro de los no videntes. A ver. Oh, muy bien, campanita. ¿Esa tiene luz también, sí? Tiene luz. Ajá. Esto para la gente que le gusta más la noche que el día. Muy bien. Papi. Vino Roge también. Roge, ¿sacaste uno? Bueno, este es el pescador del día. El último de la ¿Pescador tarde. ¿Pescador de dónde? ¿De dónde sos vos? ¿De dónde soy? De Pilar. Ajá, qué grande, Pilar. Mira, ¿cuánto llevas sacado? 21. ¿Y tus compañeros? Y mis compañeros, no sé, ¿cuántos sumamos? Ahí hubo uno de 11. Allá hay uno, aquel supuestamente el especialista. Javier, ¿cuánto sacaste? 12. Bueno, bien, bien. Muy bien. Allá, el profesional está en la punta. Cumplió. Digamos que la laguna cumplió. Allá, a ver, le voy a hacer un plano al profesional que está allá. ¿Cuánto sacaste? No sé si pescó, pero las botas que trajo, mirá. qué pinta el tipo. Pero mirá que deporte aparte, ¿eh? Sí. No busque la bolsa porque está flaquita la bolsa. Esos son los de Martín y mío. Y estos son los de Carajito. Bueno, ahí están los de Carajito. Los de Carajito están ahí están. El Carajito y esto es Martín linda, mío, linda Matu. Linda pesca. ¿Esto se come? ¿Se hace frito esta noche? ¿Cómo es? ¿Cómo que no? ¿Se come? Sí, con... Es la entrada. ¿La entrada? La entrada de la noche. MG Painting, pinturas en general, comercial y residencial, de Marcelo Garraza, las 3B. Bueno, bonito y barato. Teléfono 02352-427-541, Chacabuco. Pinturería Color Shop, Avenida Vieites y Santa Fe, Chacabuco. Teléfono 02352-426-229. Gestoría del Automotor de Adriana y Miguel Chiminelli. Avenida Arenales 74, teléfono 02352-451-418, Chacabuco, provincia de Buenos Aires. Así que estamos en la mejor carnada de toda la Ruta 7, en el kilómetro 256.5, carnada El Gringo. Ruta 7, kilómetro 256.5. Muy bien. Qué carnada, hermosa la sardina. We'll be right back.
hacer pesca de puente. Vamos, tenemos el primer puente ahí atrás. Más a la tarde vamos a ir a otro puente. Prácticamente un homenaje, Sergio, a los pescadores. Hay gente que le gusta pescar a los puentes. Vinimos hoy. Primero vamos a estar visitando el famoso puente de la Caminera de la Ruta 7 antes de llegar a Junín. Y después vamos a ir a uno de los puentes más famosos, creo yo, de la provincia de Buenos Aires, el puente de Lincoln. Y si hacemos tiempo, vamos a visitar otro puente más. Así que bueno, ya llegamos. Es el inicio de las raíces de todo pescador. ¿Quién no fue de entrada a un puentecito a pescar? Así que eso es lo que vamos a hacer hoy. Sí, lástima, van a poder ver en las imágenes que hay mucha gente usando el medio mundo. Bueno, vamos a llamar a las autoridades porque eso la verdad que a nosotros no nos gusta y vamos a luchar para que esto se termine. Así es. No entendemos todavía cómo se permite la venta del medio mundo. Tendríamos que empezar por ahí. Pero bueno, vamos. Medio mundo ni redes. Ni redes. No, así el que pescado bueno, hay que sacarlo con la calle. Pique acá. Primer puente, echamos mala. Ahora vamos a trasladarnos al segundo puente. Puente dice Lincoln, ahí. Vamos a ver qué pasa. Acá se estaba dando, pero los lugareños nos dijeron que hace tres días. Sí. Que no hay un pique como había, hay mucha correntada, está muy revuelto. Así que bueno, vamos a ver, vamos a encarar para el segundo puente, ahí puente Lincoln. Seguimos la recorrida. Sí. ¿Quién está acá atrás? Yo sé. Hace tres horas que salimos y ya está roto. Ya está cansado. Ya está cansado. Seguimos. Ahí estamos llegando, cumpa, Al siguiente puente. Puente de Lincoln, ruta 188, kilómetro 172 clavado, Miren la cantidad de gente que hay. Qué lindo, cómo disfruta de la pesca la gente, En vacaciones, carpitas. Qué bien, mirá. Nosotros de pibe siempre veníamos a aquellas dos plantitas que están allá, que se ve que es un buen punto porque está lleno de gente, cacho. A ver, che. Oh, acá puede ser, Guarda atrás, cacho. Sí, viene lejos. Cada vez se ve que este es un punto clave. Y del lado del frente nadie pescando, estas son las cosas de la pesca. Acá está lindo también. Ese es el famoso, somos tres y tiramos 25 cañas, cacho. Están de noche esto, tiene el reflector. Bueno, vamos a buscar un lugar. ¿Qué decís vos, Diego? ¿Cómo está la laguna? Está hasta el tapete. Martín, la basura de algunos, la fortuna de otros. Sí. ¿Qué encontramos? ¿Nos olvidamos la parrilla? No, nos olvidamos no. ¿Cómo? Había una persona que era la encargada de traer la parrilla. Sí, siempre el mismo. Que siempre es el mismo que se olvida las cosas. Acabamos de encontrar. Un tejido. Ya está hecho parrillas. Para el matambre. Voy a entrelazar el matambre ahí, Martín. Muy bien. ¿Quién tenía que traer la parrilla? Diego. ¿Te encargo las cosas a Diego? Diego se acuerda todo. Me dice, no, yo llevo. Y él trae todo. Pero el problema es de ustedes. Nada, si ya saben que me olvido las cosas. Es que lo hace a propósito para no traer nunca nada. No. Él carga. No sé cómo viene él. Lo que sí trajo las cañas ya preparadas. No bajamos las cosas. Ya tiré. ¿Dónde están las ollas, che? Ahí atrás. Tengo que tomar. Si solo hay un destino al que puedo llegar. Si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi faro en la ciudad. En la ciudad es solo un momento. Es una mirada y saber cuál es el camino. Y así nada más. Es solo un momento. Es una mirada hacia atrás. Yo quiero saber mi
partir. ¿Cuántas son las señales que tengo que seguir? Si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi faro en la ciudad. En la ciudad. Es solo un momento, es una mirada y saber. ¿Qué rabioso o no? Un piquecito corto. Un extracto de concentración. Todo concentración. Lo que bueno, ¿sí? Que hace frío, cacho, pero no hay viento. No, está bárbaro. ¿Eh? Perdimos un pique bárbaro recién, cachito. Sí, sí. Pero bueno, ya van a venir. Primer pique de la noche. Vamos por más. Pero estamos con la carnada, todo bien, ¿eh? Bueno, sí, cacho. Capaz que se enganchó en... Esto, es, sí, esto pasa sí. Seguido. Lugares sí. Donde se pesca sí. Siempre. Pero hay veces que la tenemos difícil, el cacho. Yo siempre digo, el pejerrey es un animal. Y bueno, a veces está, a veces no, y hay que esperar. Ya se va a dar, ya se va a dar. Lo bueno es que no tenemos viento. Bien, bien. ¿Eh? Así que el frío se siente, pero no tanto. ¿Eh? Bien. ¿Cómo la pasamos en Brasil, Martín? ¿Eh? Ah, impresionante. La gente me pregunta si vos sos parte del programa o si te contratamos. No, soy contratado. Vengo cuando necesitan que pesquen. Vengo cuando necesitan que pesquen. Qué frase que tiró, cacho. Sí, sí, me das miedo cuando engañé así. Soy, A ver. ¿Se viene la primera pieza? Mirá. El mejor amigo del pescador. Infaltable. Muy bien, cumpa. No me lo rimé. A ver si me... Ahora Diego lo saca. Lindo bagre, ¿eh? Para fritanga de mañana. Cumpa. Ahora Diego lo saca. Lindo. Demuestre sus habilidades. Lindo. A la noche llegan los bagres, ¿eh? Metele, Diego. No, no, no. Tuve una mala experiencia con los bagres. No soy bagrero. Muy bien, cacho. Felicitaciones. Ahí está, la bollita luminosa. Pescamos de flote de noche. Cacho. Ya vamos a comprar, nos falta una luz, una buena luz para la noche. Sí. Ya estuvimos haciendo las averiguaciones, vamos a hacer la inversión, ¿o no? Es caro, pero bueno, lo vamos a comprar. Lo vamos a comprar, nos hace falta, nos hace falta. Falta tecnología, nos falta un poco de tecnología, pero bueno, nosotros somos así. Tratamos de economizar todo lo que podemos. Seguro. Bueno, ¿qué estás tomando? ¿Un aperitivo? Sí. Ajá, muy bien, muy bien. Ahora. Ajá, ahora sí, compa. ¿Cómo va? ¿Qué come? Oh, mirá, dos matambritos. Ah. Veo que el de la derecha lo estás haciendo con mi estilo. ¿Eh? Ah. ¿O no? Sí. Sí, sí. Ahí el estilo tuyo y el mío. ¿Cómo es? Algunos lo ponen tipo al libro. Claro. De un lado y del otro. Yo lo hago así. Vos lo hacés medio libro. Yo medio libro. Medio yo le pongo libro. La grasa sí. Para abajo y claro. Les subo al lomo bueno. Lo finito. Pero... Y después lo bajo. Pana está bueno. Qué parrilla que armamos. Yo pongo lo al medio. Para que no se... Para que no se levante ni nada. ¿Ah, vos haces asado también? Sí. Sí, mira, sí, sí, completo. No, o sea, no, pero ya va. Las cañas mías están... Ya van a venir, no, vos sabés que no hay que perder la fe, Diego. Sí, sí. Van a venir. Yo creo que a las dos, entre las 2 y las 3 de la mañana. Vamos a hacer pesca, estamos durmiendo. Pesca de madrugada. Como nos pasó en San Cayetano, cacho, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Tuvimos un día y medio sin un pique y a las 2 de la mañana se dio. Hay que estar. ¿Pique hay? Leña trajimos, sí. Sí, sí. A ver, ¿vas a correr cuando tirás, no? No, hoy no compongo. Hoy no. Porque me caigo si corro. Bueno. Cuando uno corre da resultado, Diego. Sí. ¿Vos viste que salí corriendo? Sí, mejor. No es para cualquiera, aparte. No, cualquiera tira, corre y tira. Tenés el riesgo de morir ensartado con el posacaño, ya. Si te tropezás. No cualquiera sale corriendo, viene corriendo y tira. No es para cualquiera, ¿sabés? Seguro. Vamos a ver cómo está A ver. A ver cómo va el tema. Se está haciendo solo, una gacela. Sí, ni brasa le pusiste. No, despacito, lo vamos llevando despacito. Uf. Ahí está, compa.
Atención, 2 de la mañana. Se levantó un viento impresionante. Estamos en la tarde, da como para acá. Le pusimos el pecho y dio su fruto, ¿eh? Ahí vino, otra piecita. Otra piecita más. Verá, verá, verá. Vamos a seguir, ¿eh? Hay que hacer el aguante. Hoy es, sí. Hoy es viernes, cuando vamos a la peña nos quedamos hasta las 3, 4 de la mañana. Martín ya se fue a acostar a dormir. Sí. Vamos, cumpa. A ver, para que tengo sombra. Ahora sí, cumpa. Ahí se vino. Qué lindo. Más peje. Vamos a contar que Martín se fue a dormir y estamos pejando con las cañas de él. Claro. Mirá. Usamos la herramienta. Qué lindo. Valió la pena el frío y la espera, Cacho. Hace un frío de loco, un viento espectacular hace, pero bueno. 3:30 de la mañana. Se me puso cruel, ¿eh? Estamos enteros, se largó a llover ahora. Cambió el clima. Estamos acá, al pie del cañón. Ya si vemos nevar es completo. Sí, sí, sí. Y esto es... Falta poco para que sea nieve. Acá estamos, bancando. Buen pique. Dos pejes, Cacho. Vamos, 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 vamos. Uy, buena. Qué bueno, Cacho. La gente está llegando ahora a pescar, son las 4 de la mañana y nos están buscando lugar acá y nosotros vinimos, está dando resultados. Qué bueno, mirá qué matungo, Cacho, ese. Sí, bueno, sí. Ahora cuando se entere Martín que pescamos de noche, se muere. Se fue a dormir. Está polillando. ¡Upa! Mirá lo que saqué. Pion. Doblete también. Doblete. Se vino otro, Cumpa, ¿eh? Ah, da resultado de la noche, Cumpa. Lindo bicho, ¿eh? Mirá, mirá, mirá. Cómo está saliendo, Cumpa, ¿eh? El puente de Lincoln. Esto siempre paga, ¿eh? Pesca nocturna. Qué lindo, qué lindo. Día terrible hoy, mucho frío. No cesa el frío. Mucho, mucho frío. Mucho frío. Anoche ya viste que empezó a levantarse el viento. Hizo mucho frío. Cayó en un momento, era agua, nieve. Y bueno. O por suerte hicimos la pesca la noche. Sí, sí. Porque hoy, sí. En lo que va de la mañana, nadie pesca nada. Se dio el pique ese un rato a la madrugada y después. Ajá, ahí está, ahí está. Buena, Martín. Bueno, va, qué lindo peje, che. A ver, mostrámelo, a ver. En tu cielo dispuesto a jugar, no traigo respuestas de mi parte. Muy buena. Mi playa, la vereda constante. Nos vamos. Nos vamos. Nos retiramos. Nos vamos, Cumpa. Conforme. Conforme. Conforme, Hicimos una linda pesca. Pesca nocturna. Pescamos bien. Sacamos. Algunos, hemos pasado frío, Cumpa. Algunos a la mañana. Este programa tuvo de todo. Fue internacional. Tuvo Brasil. Tuvo puentes. Así que nos despedimos. Mandamos un saludo para todos los pescadores. Y esto es En Busca del Pejerrey.